Hola amigo de Venezuelafan, espero que se encuentre muy bien. En el día de hoy, como el título del video lo dice, vamos a estar hablando sobre la carabina Beretta CX4 Store, que es utilizada por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Pero antes de comenzar este video, te invito a suscribirte a este canal si es que no te has suscrito y darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un contenido, YouTube te notifique y no te pierdas nada. Y ahora sí, comencemos. Posiblemente tú que vives en Venezuela, ¿alguna vez has visto este arma siendo utilizada por el Comando Nacional Guardia del Pueblo y aún por algunos efectivos policiales? Tal vez siempre te preguntaste cómo se llamaba ese arma, de dónde venían y qué tipo de armas era. En este video vamos a estar aclarándote eso. Y según la reseña del creador, la carabina Beretta CX4 Store es una carabina destinada tanto a actividades deportivas como a los mercados de defensa personal y aplicación de la ley. Se fabrican 7 modelos diferentes que aceptan los cargadores de la pistola Beretta 92, Beretta 96, Beretta 8000 y la Beretta PX4 para cartuchos 9x19 milímetros. La CX4 Store fue desarrollada en el año 2003 para ser utilizada en conjunto como pistola semiautomática de Beretta. Por ejemplo, los cartuchos de 9 milímetros de la Beretta 92FS pueden ser utilizados en la CX4 de 9 milímetros. Esto redunda en operatividad al no tener que llevar distinta munición para la carabina y para la pistola. La CX4 Store incluye un riel Picatinny que puede aplicarse bajo el cañón, pulsando un botón y tirando del riel. Cada Store incluye también una barra lateral de 2 tornillos de montaje. El contorno inferior del riel está diseñado para sujetar verticalmente los rieles laterales. Añade 3 tornillos y tuercas adjuntas en la parte superior de la carabina, utilizando un orificio preperforado que permite al usuario utilizar el riel como una plantilla para aprovechar otros 2 agujeros ocultos debajo de una fina membrana del plástico. El juego de riel tiene que ser comprado por separado y puede utilizarse un máximo de 5 rieles Picatinny utilizando el kit de accesorios. Además, el usuario puede instalarle los 2 que trae de serie para instalar miras ópticas, linternas, puntos láser, bípodes, entre otras. Esta arma ha sido diseñada para ser muy adaptable a la personalización. Este arma tiene un peso de 2.57 kilogramos y una longitud de 755 milímetros. Tiene una munición 9x19 para Bellum, una munición 9x21 y una munición 40 milímetros y una 45. Esta arma cuenta con un cargador extraíble recto de 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20 o 30 cartuchos. En el caso de Venezuela, este arma, como le dije en el principio del video, mayormente se ve en el Comando Nacional Guardia del Pueblo. Hay otros organismos de seguridad que también lo utilizan, pero mayormente esta arma se compró fue para la Guardia del Pueblo. Cosa que no tiene ningún sentido, ya que la Guardia Nacional Bolivariana utilizaba el fusil AK-103 como el fusil estándar. Entonces no entiendo para qué realizaron esta compra, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso en este video. Si ustedes pueden apreciar las imágenes, se puede ver que, como dice el fabricante, este arma es bastante personalizable. Sin embargo, por alguna razón en Venezuela, este arma no se ve personalizada bajo ningún concepto. Es más, lo más que yo le he visto a esa arma aquí en Venezuela ha sido llevar una mira y un silenciador, y eso solamente en un comando del CONAF. Y solo tenían una sola modificada, imagínense. Yo no digo que las usadas para la Guardia del Pueblo tengan que personalizarse, pero la de Fuerzas Especiales o la de Grupos Tácticos, sí. Y créame que yo también he visto estas armas en los stands del UOT, de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, y tampoco ellos la tienen modificada. Es más, ellos ni siquiera utilizan este arma. Aunque a mí en personal me parece un arma bastante llamativa y que si se modificara fuera un arma bastante eficaz porque es una carabina. Pero en Venezuela se tiene la costumbre de que a la Guardia Nacional casi no se le dan equipos para sus fusiles. No sé por qué. Pero usted puede ver a cualquier unidad especial de la Guardia Nacional Bolivariana y usted lo más que puede verle a la AK-103 es una mira. Con esto no estoy diciendo que las unidades de la Guardia Nacional no tengan ningún fusil equipado, no. Pero su número es muy pequeño, incluso comparándola con otros cuerpos policiales de Venezuela, y aún siendo la Guardia Nacional un organismo militar, debería tener mayor armamento y mejor equipamiento, pero vemos que no es así por alguna razón. Usted ve casi todas las armas que utiliza el SEBIN y casi todas tienen linterna, láser, miras telescópicas, lanzagranadas, entre otros accesorios. Pero usted ve las armas del Grupo de Acciones de Comando, del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana y aún de los comandos rurales de la Guardia Nacional, y usted ve que en su mayoría no tiene ninguna clase de equipamiento. Es más, yo le voy a mostrar una foto aquí del enfrentamiento en Tejería y va a ver al Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional y ve que ellos no tienen ninguna clase de accesorio en su AK-103 cuando los grupos tácticos del FAE están equipados con toda clase de accesorios. Pero en definitiva, amigos, el tema del video es la carabina CX4 Store, y la razón por la cual le dije todas estas cosas es porque he visto cómo tienen esas carabinas a pesar de que ya tienen tanto tiempo en el país. Pienso que es un arma que no se le ha sacado todo el provecho y que pudiera ser utilizada en grupos tácticos, pero si tuviera el equipo necesario, porque estoy seguro que la razón por la que los funcionarios lo utilizan es porque tienen armas que sí tienen accesorio. Entonces yo no voy a dejar un arma que se presta mejor para la operación que voy a realizar que un arma que no tiene ninguna clase de accesorio, que me va a hacer más difícil realizar todas las acciones. Y bien, amigos, ahora que han visto cómo se puede modificar esta arma,
Comenten qué les parece este arma, comenten si sabían de ella o si no sabían, si la han disparado, si no la han disparado, si han tenido la posibilidad de verla de cerca. Y si les gustó el video, denle manita arriba. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Y recuerda que en mi cuenta de Release también estoy subiendo algunos videos que no he subido a mi canal de YouTube sobre el enfrentamiento en Tejería. Así que si quieres ver más videos, puedes dirigirte al link que voy a estar dejando en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en un nuevo video.